Ener ganó 446 millones en 2017, un 30% más. La gestora pública de navegación aérea posee el 51% de AENA, cuyo consejo había decidido mantener congeladas las tasas aéreas para 2019. La sociedad pública Ener, propietaria del 51% que el Estado mantiene en AENA, el gestor de los aeropuertos de toda España, presentó este sábado sus cuentas anuales referidas a 2017 en el Boletín Oficial del Estado, BOE. Reflejan un resultado cuyo beneficio ascendió a 446 millones de euros, lo que supone un ascenso del 30% con respecto al ejercicio anterior. Del total de ingresos que facturó Ener, menos 968 millones, un 5% más que en 2016, casi 300 millones provienen de los dividendos que ha repartido AENA entre sus accionistas. Un 49% de la empresa se encuentra en manos de inversores, al cotizar en bolsa, entre otras partidas clave. El resultado de explotación de Ener ascendió a 311 millones, lo que implica un incremento del 76%. Interanual, mientras que el resultado antes de impuestos fue de 605 millones, un 58% mejor que el del año anterior. Además, los gastos de personal supusieron 433 millones, un 19% menos. Variación de tarifas. Precisamente esta misma semana AENA ha decidido congelar las tasas aéreas en 2019, en lugar de proceder a una rebaja del 2,22% como hizo en los ejercicios de 2017 y 2018, por la necesidad de compensar el déficit de ingresos de 2017. La firma ha aclarado que, en cualquier caso, mantendrá el descenso del 11% de las tasas aeroportuarias durante el periodo 2017 a 2021, tal y como establece el documento de regulación aeroportuaria, DORA, pese a la decisión aprobada por él. Último consejo de administración de congelar las tasas en 2019. Esta puntualización llega después de que la Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo, ACETA, lamentara que el gobierno, a través de Ener, haya congelado las tasas. Las aerolíneas defienden la reducción porque fomentaría el tráfico aéreo, la actividad turística y, por ello, la economía, el empleo y la recaudación fiscal.